Cinco años, ocho meses y siete días de prisión, fue sentenciado el conductor declarado responsable de la muerte de siete personas en un accidente vial ocurrido en julio del año pasado en el periférico de Mérida, cuando al circular por esta vía no guardó la distancia de una combi de transporte público, impactándose con esta y provocando la tragedia. El sentenciado también deberá pagar 12.584.000 pesos por reparación de daño a las familias de las víctimas. El próximo 20 de octubre será efectivo en Yucatán el incremento salarial dispuesto por el gobierno federal para apoyar a los docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación que no están federalizados. El gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que su administración destinará más de 99 millones de pesos haciendo un acto de justicia para que alrededor de mil trabajadores estatales de la educación sean beneficiados. En Yucatán ha aumentado el número de familias alemanas que han migrado en los últimos años. De acuerdo con el cónsul de Alemania en el Estado, actualmente unas 300 familias de este país europeo radican en la entidad, agregó que antiguamente solo era común que los alemanes llegaran a Yucatán a pasar su vejez. Según información de la JAPAI, en la entidad se desperdician aproximadamente 280 millones de litros de agua potable al día debido a las fugas indetectables que tiene la tubería subterránea. El director de esta dependencia detalló que para solucionar este problema se está trabajando en la reparación de fugas para dejar de desperdiciar agua y que ésta pueda llegar de manera adecuada a los hogares. Este viernes, el gobernador del estado Mauricio Vila Dosal presentó la estrategia de apoyo seguro, la cual, por medio de brigadistas a los que llamó asistentes del pueblo, serán quienes recorrerán el estado para poder conocer las necesidades de los yucatecos y así constatar que los apoyos estén llegando a todos. Esta mañana, el Ayuntamiento de Mérida presentó el programa de la Víspera Nuevas Modalidades, evento que será la antesala de la Noche Blanca, en la cual se tendrán recorridos, exposiciones, bicirruta nocturna y otras actividades que serán completamente gratuitas. Esta se realizará el 21 de octubre. Cerca de 30 payasos pertenecientes a la Unión de Payasos Yucatecos serán parte del Festival Internacional de Arte y Espectáculo que se llevará a cabo del 17 al 20 de octubre en el Teatro Venustiano Carranza en la Ciudad de México. En este evento se reunirán artistas de todo México y de países como Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, entre otros, los cuales serán parte de competencias y donde se desarrollarán capacitaciones para los asistentes. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana durante su conferencia de prensa que la inflación anual de México detuvo su tendencia al alza en septiembre, con 8.7%, por lo que dijo que su pronóstico para los próximos meses es que haya una disminución, pues ya habría llegado a su límite máximo. Después de la renuncia de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Raquel Buenrostro como la persona que ocupará el cargo de titular de esta dependencia. El mandatario mencionó que tomó esta decisión ya que Buenrostro ha tenido buen trabajo como directora del SAT, además de que la consideró una servidora pública ejemplar.